Los amigos de AGE que están en la ciudad de Cali, Colombia, porque ahí se está llevando a cabo un evento interesante que tiene, ¿no es cierto?, por objetivo que entendamos por qué es sustancial que defendamos la biodiversidad, sobre todo en un país tan biodiverso como es el Perú. Esta es la COP16, que es este evento de Naciones Unidas que tiene justamente ese propósito y que reúne a líderes para tratar sobre este tema de diferentes países. Ya estamos en comunicación con Yanina Jiménez, que es líder de comunicación, sostenibilidad y asuntos corporativos de AGE. ¿Cómo estás, Yanina? Bienvenida a Exitosa. ¿Cómo están las cosas allí en Colombia? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya. Saludos desde aquí, desde Cali, la ciudad en Colombia, donde se está realizando la COP16 de biodiversidad. Estamos aquí representando y como parte del pabellón Perú, el grupo AGE se ha sumado a las empresas que están acá acompañando al Ministerio del Ambiente para demostrar lo que venimos haciendo para trabajar en pro de contribuir a preservar la biodiversidad de nuestro país. Bueno, AGE tiene una serie de proyectos relacionados justamente con la defensa de la biodiversidad y eso es importante. Veo que ahí en Colombia hay muy buen clima, seguramente un calor muy intenso. Y esta COP16 tiene por título Paz con la Naturaleza, que creo que eso es algo que también nosotros deberíamos tomar en consideración, ¿no es cierto? Porque es importante preservar nuestros bosques. Sí, exactamente. La ciudad de Cali es una fiesta, como tú lo dices. De hecho, estamos acá con un grupo de bomberos que están tratando de hacerse fotos. Digamos que todos los actores de este país se están sumando para poder promover el concepto que es justamente paz por la naturaleza, ¿no? Se están dando conversaciones muy importantes para entender la importancia de preservar la naturaleza, pero cómo además los diferentes actores de la sociedad, el sector privado, la sociedad civil, las ONGs, los ciudadanos, ¿no? Esta es una fiesta en donde se está involucrando muchísimo a la ciudadanía. La ciudad de Cali tiene más de 40 puntos abiertos en donde están pasando conversaciones, se están dando discusiones, eventos de sensibilización, en donde puede participar la ciudadanía libremente, ¿no? Lo que ocurre en la COP, que son las conferencias de las partes por el medio ambiente, es que tú tienes dos zonas. Tienes la zona verde, que es la zona abierta de la ciudadanía, y la zona azul, que es donde se dan las negociaciones de los representantes de los gobiernos que van a llegar a un acuerdo, a una declaración respecto a los compromisos que cada uno de los países que forman parte de las Naciones Unidas tienen que tomar y asumir para poder evitar, por ejemplo, temas como deforestación, cambio de uso del suelo. Una de las cosas principales que se ha estado discutiendo el día de hoy tiene que ver con si seguimos cambiando el uso de los suelos en el mundo al ritmo que estamos viendo, al ritmo industrial que estamos viendo, para el 2050 se va a contar solo con 10% de suelos primarios, de suelos. Uy, creo que sí, todavía estamos en comunicación con Yanina. Nos está haciendo una exposición bastante interesante de la COP16 y la participación de AGE como empresa privada en apoyo justamente al gobierno peruano. Te sigo escuchando, Yanina. Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Muy interesantes los temas que ustedes están abordando, sobre todo porque creo que hoy más que nunca se habla mucho del cambio climático y cuál ha sido el efecto, ¿no es cierto?, en diferentes países como el Perú. Recuerda tú que hace algunos meses estábamos enfrentando este tema de las sequías y además los incendios forestales, ¿no es cierto? Eso también tendría que llamarnos la atención para en lo sucesivo tener estos planes, ¿no?, de atención rápida y oportuna para evitar que se destruyan nuestros ecosistemas de esa manera. Sí, exactamente. Y de hecho, una de las cosas que se está hablando acá es la importancia de la no deforestación y cómo ya estamos viviendo en toda la región los impactos climáticos de la deforestación, los incendios que hemos vivido en Sudamérica. De hecho, Colombia ha sido uno de los países más afectados, tiene que ver con eso. Por eso nosotros, desde AGE, venimos trabajando en promover el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, productivas, que preserven el bosque en pie, y lo hacemos con nuestra línea de bebidas Amayu, trabajando en alianza con las comunidades amazónicas, en alianza con los gobiernos locales, con el CERNAM, para contribuir a preservar el bosque en pie, que es vital para la preservación de la biodiversidad y obviamente para la existencia de la especie humana.
CDC del trabajo, por ejemplo, con los superfrutos para desarrollo de bebidas de consumo humano, ¿no? En el cual hay mucha tecnología también a agrar, entre otros conceptos que se van utilizando para que la ciudadanía tenga, en principio, un consumo de calidad y lo otro, además, un consumo responsable, ¿no? Uy. Este triángulo de triple impacto, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto, te escucho. Bueno, recuerden ustedes que estamos desde Cali, Colombia. Sí, sí, te escucho, Yanina. ¿Cómo es? Sigue, sí, sigue, por favor. Ya, perdón. Les comentaba que lo que justamente estamos tratando de promover desde el Grupo AG y nuestra línea de bebidas Amayu es este triple impacto en donde nosotros podemos desarrollar productos que contribuyan a preservar el bosque en pie y su biodiversidad, que contribuyan a que las comunidades amazónicas, que son los reales guardianes del bosque, tengan un ingreso y puedan elevar su calidad de vida, y con lo cual no cambien el uso del suelo. Y por tercer punto, es ofrecer un producto para los usuarios conscientes, para las personas, que sea de alto valor nutricional, como son los superfrutos del bosque, ¿no? Uh-huh. El camucamu, el aguaje, la copona. Son productos que nosotros estamos trabajando directamente con comunidades amazónicas, quienes se ven beneficiadas porque reciben un precio justo por sus productos, y además de eso pueden elevar su calidad de vida. Bueno, todo lo que forma parte de una cadena de valor. Yanina, un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación desde Colombia, y un saludo fuerte para todos los amigos de AGE, el Ministerio del Ambiente, que están participando de la COP16, que es un evento que a veces pasa desapercibido, pero que es sustancial para como lo indicaba Yanina, generar políticas de apoyo, ¿no es cierto?, y preservación de nuestros bosques, de lo que es la defensa de la biodiversidad, donde debemos estar todos comprometidos. Un fuerte abrazo y hasta luego, Yanina. Muchísimas gracias, un abrazo desde Cali. Bien.